Chicas, ¿qué tal? Como las escalas, que es lo que hemos estado, empezando, hemos estado viendo esta semana y vamos a seguir viendo, intervalos, acordes, eh, sostenidos, bemoles, semitonos, tonos, sé que es una cosa que puede liar mucho al principio, pues voy a grabar un par de vídeos explicando lo que hemos visto en clase estos días, ¿vale? Eh, y además pensando también en los que no habéis estado, como por el dichoso bicho, pues hay unos cuantos que no habéis venido a clase esta, esta semana, habéis faltado algunos días. Pues os habéis perdido la explicación, digamos, inicial y puede ser un poco chungo incorporarse a, a, a ello, digamos, en medio de cuando volváis a clase la semana que viene, etc. De manera que voy a hacer un par de vídeos explicándolo todo desde el principio para que lo podáis o bien repasar si tenéis alguna duda o bien verlo si no habéis venido a clase, ¿vale? De lo que vamos a hablar básicamente es de notas de y de distancias entre notas y de cómo se organizan y... La manera más fácil de verlo es en un teclado de un piano que ahí tenéis con las teclas blancas, negras, etc. Lo único, bueno, están las notas en inglés, pero en fin, esto ya no es un problema para anyone at this point, ¿vale? Tranquilos, el vídeo lo voy a hacer en español, pero lo de la, los, los nombres de las notas en inglés ya os lo podéis ir repasando, que, que ya vale. Bueno, pues ahí tenemos notas blancas, notas negras, y entonces, lo primero que hay que recordar es que. En realidad, todo el sistema no tiene más que 12 sonidos que sean realmente distintos. Si yo me pongo aquí en la primera nota, que es un do, y voy pasando por teclas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y la 13 vuelve a ser do. Es decir, que sonidos diferentes no hay más que esos 12 que se van repitiendo a diferentes alturas, pero 12 al fin y al cabo. ¿Vale? Bueno, pues para explicarlo todo desde cero, me voy aquí, que tengo este esquema hecho. Este pequeño esquema correspondería, digamos, con las teclas que acabamos de ver, lo que pasa es que aquí tienen todas el mismo tamaño. Entonces, tenemos 12 sonidos, pero solo tenemos 7 nombres. Es decir, nuestro sistema utiliza 7 nombres de notas, que son do, re, mi, fa, sol, la y si. No hay más, ¿vale? Con lo cual, 12 sonidos, 7 nombres, quiere decir que hay 5 sonidos que faltan sin nombrar que van a corresponder con efectivamente lo que llamamos las teclas negras. Pero no es que sean sonidos menos importantes ni más, simplemente son un sonido más de la lista. ¿Por qué esos sonidos no tienen un nombre propio y lo que hacemos es utilizar las alteraciones, el sostenido y el bemol, que ahora los repasamos? Pues porque históricamente ha sido así y ya está, no, no me voy a meter a explicaros todos esos detalles. Simplemente, cuando se empezaron a nombrar las notas, esos sostenidos y bemoles no se utilizaban, y cuando se empezaron a usar esas notas, en vez de buscar cinco sílabas nuevas, que hubiera podido ser una opción, lo que se hizo fue utilizar el sistema de sostenidos y bemoles para nombrarlas. ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar numerando los sonidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y. 13 y entre paréntesis del 13 pongo el 1 porque recordad que el sonido 13 en realidad es el número 1 de la siguiente lista. Los que son realmente distintos entre sí son estos 12. Este ya es una repetición del número 1, ¿vale? Bueno, seguimos, vamos a poner los nombres que conocemos, do, re, mi, fa, sol, la. Sí, si. los ponemos en ese orden simplemente porque de esa manera cuando los veamos en el teclado del piano van a coincidir que esas notas van a corresponder con las teclas blancas. Pero podríamos empezar llamando los eh, sonidos, empezando en el re, en el mi, en el fa, en el sol, en la nota que quisiéramos, ¿de acuerdo? Es decir, empezamos en el Do por una pura convención, porque bueno, siempre es hecho así, pero en el fondo daría lo mismo. Bueno, pues si el sonido 1 es el Do, el Re es el número 3. ¿Qué quiere decir? Que en medio hay una nota que se va a corresponder después con una tecla negra en el piano que, de momento, no tendría nombre. Si el re es el 3, el mi es el 5 y, en cambio, el fa es el 6. Fijaos que entre el mi y el fa no hay ninguna nota negra en medio. Son dos teclas seguidas, son dos notas seguidas, ¿vale? Tanto en el teclado del piano, cada tecla, como en este esquema que estoy haciendo yo, cada casilla, correspondería con un semitono, que es la distancia más pequeña que hay entre dos notas. Entre esta nota y esta, que aún no hemos nombrado, hay un semitono. Entre esta nota y esta hay un semitono. Y entre mi y fa hay un semitono. ¿vale? Es decir, no hay ninguna nota negra en medio. Entre mi y fa hay la distancia más pequeña que puede haber, que es el semitono. Sigo, el sol sería el 8. Es decir, entre Fa y Sol hay dos semitonos, es decir, un tono. Entre Sol y La hay otros dos, por lo tanto, La sería el 10. Entre La y Si hay otros dos, por lo tanto, La sería... Perdón, el 12 sería el Si. Y entre el 12 y el 13 no hay más que medio tono. ¿Vale? Es decir, que entre las notas que no tienen alteraciones hay... Un tono entero entre todas menos entre mi fa y sido. ¿Vale? Eso es una de las cosas que conviene aprender desde el principio y recordar siempre. Mi fa y sido son los semitonos entre notas naturales. Llamamos notas naturales a las notas que no están alteradas. ¿Vale? Bueno, ¿cómo nombramos entonces a las notas que nos han quedado en medio? Pues utilizando los dos signos que conocemos, el sostenido y el bemol. El sostenido, no hashtag, e sostenido, a ver si tenemos la fiesta en paz. El sostenido, que sí que ya sé que es el mismo signo, pero estamos en música y lo vamos a llamar sostenido. Pues es este que conocemos. Y lo que hace es subir la medio tono a la nota, es decir, hacer que la nota sea medio tono más alta que sin sostenido. Y la otra es el bemol, que el signo. Es una B, no, no se escribe exactamente así, pero ya sabéis. Entonces, para nombrar esta nota que se ha quedado entre Do y Re, podemos hacerlo de dos maneras: le podemos llamar Do sostenido, poner el espacio, o le podemos llamar Re bemol. Es el mismo sonido, pero tiene dos nombres diferentes. En realidad todos los sonidos tienen varios nombres, ¿de acuerdo? Esta sería la primera nota negra, no merece la pena ahora que me esté poniendo a rellenarla de negra, pero si vamos al teclado sería esta de aquí. ¿Por qué son más pequeñas por comodidad? Si en el teclado real esta nota tuviera la misma longitud que las blancas, el pianista se volvería loco, sería muy complicado tocar. Entonces se acortaron esas teclas para que fuera más cómodo de tocar, pero en el esquema tienen la misma longitud porque son sonidos igualmente válidos. Eh, y tienen la misma importancia que los naturales, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. El re ya tenía nombre y la nota que nos queda sin nombre aquí, pues le podríamos llamar re sostenido o mi bemol. Es decir, re sostenido quiere decir que este nombre sube, medio tono. Mi bemol quiere decir que este nombre sube. ¿Por qué dos sonidos diferentes? Pues porque en un momento determinado yo me va a venir bien. Que esta nota se llame re sostenido y en otro momento me va a venir bien que se llame mi bemol, aunque sea en la misma nota. Eso ya es una cuestión de teoría que más adelante entenderemos, ¿vale? Bien, entre mi y fa no hay más que medio tono, lo cual no quiere decir que no se le puedan poner alteraciones. Es decir, si yo al mi le pongo un sostenido, ¿se convierte en qué? Se convierte en fa. Es decir, perdón, me he saltado aquí. Esto lo podría llamar mi sostenido, perdón, el sostenido aquí, ¿vale? Y al mi le podría llamar fa bemol, ¿vale? Lo que pasa es que cuando se ponen los nombres de la nota en el teclado, esos nombres no se suelen poner para que todo quede más claro. Pero este mi podría ser fa bemol y este fa podría ser mi sostenido, ¿vale? Bueno, pues a ver que le borro esto para que esté a la misma altura. Con las demás notas, pues es lo mismo. Esta nota se puede llamar fa sostenido o sol bemol. Esta se puede llamar sol sostenido o la bemol y esta se puede llamar la sostenido o si bemol y entre el si y el do pasa lo mismo es decir si sostenido no existe si es do es la misma nota do con otro nombre do bemol no existe si es si de acuerdo lo que pasa es que por pues, lo mismo en el teclado no se suele poner entre el si y el do que a esto se le puede llamar Do bemol y a esto sí si sostenido para no humarañarlo mucho más, pero en teoría se puede, existe, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese es el sistema, es decir, y en este, y en este sistema es en, es en el que nos vamos a tener que mover a la hora de contar tonos y semitonos. Por lo tanto, ¿cómo cuento tonos y semitonos? Pues cómo cuento los tonos que hay desde Do hasta Re, pues empiezo en Do y cuento hacia la derecha uno y dos, es decir, para ir de Do. A re tengo que pasar por una y dos teclas, es decir, hay dos semitonos, cada tecla es un semitono, es decir, de do a re hay un tono. De re a mi, pues hay un tono, ¿por qué? Porque estando en re tengo que pasar por una y dos teclas para llegar a mi. Entre re y mi bemol, ¿cuánto hay? Pues medio tono, ¿por qué? Porque para ir desde re hasta mi bemol solo tengo que pasar por una tecla, solo tengo que subir una. Desde re hasta re sostenido, ¿cuánto hay? Medio tono, es lo mismo, es una cuestión de, de nombre, simplemente, ¿vale? Desde re hasta fa, porque más adelante vamos a ir, de hecho ya hemos empezado con, en tercera a contar intervalos, desde re hasta fa también puedo contar los tonos y los semitonos que hay. Yo cuento uno, dos, tres, son tres semitonos, es decir, un tono y medio, o un tono y un semitono, da igual cómo lo contemos. Desde re hasta sol, pues yo iría contando 1, 2, 3, 4, 5, pues 5 semitonos, es decir, dos tonos y medio. Esa es la manera de contar. Hacia la derecha vamos hacia el agudo y hacia la izquierda hacia el grave. ¿De acuerdo? Perdón que le he dado aquí a Spotify sin querer, se me está abriendo. Pero bueno, vuelvo al, a esto. Ahí. Es decir, este es el sistema y esto es lo que nos representa el teclado del piano. Lo que pasa es que esto es como nos aparece en un piano de verdad. Es decir, con estas teclas más cortas por pura comodidad, simplemente. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Esto es la base del sistema. Entonces, bueno, voy a cortar este vídeo aquí para que no se hagan unos vídeos excesivamente largos y para que, lo tengáis, para, lo que, para que lo podáis repasar, digamos, por etapas. Así es como funciona el sistema de tonos y de semitonos. Recordad, son 12 sonidos diferentes. Si el 1 es Do, la configuración es esta, Do, Re es el tercero, mi es la quinta, etcétera, y las notas que se nos quedan en medio, que son las teclas negras del piano, las, las llamaremos utilizando sostenidos y bemoles, que lo que hacen es aumentar o disminuir medio tono, ¿vale? Bueno, pues corto aquí esto y haré otro vídeo, luego lo hago, ya metiéndome con las escalas, que es lo más, que es lo que estamos viendo ahora, ¿de acuerdo? Venga, espero que os sirva. Un saludo a todos.